a la segunda edición de que presentamos sobre el compromiso por la igualdad y contra la violencia de género de Plasencia. Como sabéis, la primera edición fue el año pasado, en el 2019, y ahora empezamos con esta actividad, que ya sabéis que también es una actividad financiada a cargo de los créditos del Ministerio de Igualdad y subvencionada por la Consejería de Igualdad y la portavocía de la Junta de Extremadura a través del IMEX. La concesión que nos hacen de esta subvención son 23.250 euros, que son del Pacto de Estado, ¿vale? El Pacto de Estado contra la violencia. ¿Qué es lo que os vengo a presentar, lo fundamental que os vengo a presentar este proyecto? Pues una nueva herramienta. Es una nueva herramienta para Plasencia, una nueva herramienta contra la violencia de género. Es una plataforma educativa que va a servir para sensibilizar y visibilizar a toda la población, a toda la ciudadanía, en el tema de igualdad y sobre la violencia de género. Con toda la información detallada, va a venir en esa plataforma, en este proyecto, sus títulos, que van a poder las personas que se formen obtener su título, el título homologado, que sería también, porque sería por una institución pública, con fechas y con profesionales. Inscripción a las acciones se harían a través de esta plataforma. Acciones formativas, material didáctico, vídeo y conferencia en streaming. Ya sabéis que se podría todo conseguir a través de este Moodle. Habría ciclo webinars y además también estaría la parte online. Ya sabéis que todo esto sería a través de la Oficina de Igualdad, en la que tendría un contacto directo todas las personas que estarían formando y que entraran en esta plataforma. Os explico cómo va a ser el ámbito de actuación de este compromiso que vamos a tener por la igualdad este año contra la violencia de género, como llevamos haciendo 9 años y medio atrás. Pues la primera línea de actuación va a ser educativa para prevención y contra la violencia de género. El segundo ciclo va a ser ciclo de empoderamiento. El cuarto eje va a ser eje de bienestar. El cuarto eje, las nuevas masculinidades. Respecto al primer eje, al programa educativo de la prevención de violencia de género, pues en esto se van a dar formación, cursos para profesionales. Va a ir dirigido fundamentalmente a los profesionales. ¿De dónde? De los centros de mayores, de los centros educativos, de sanidad, de distintos ámbitos, a todos los profesionales, de colegios e institutos. Va a haber también formación sobre la violencia machista en adolescencia y en juventud a estos profesionales. Igualmente, se dará un manual didáctico para la prevención contra la violencia de género en personas jóvenes y adolescentes para estos profesionales. Esto estará también en la plataforma para que pueda ser descargable. Con el tema del COVID hay que tener todas las precauciones. Sobre todo este material didáctico se dará el 25 de noviembre. El programa educativo en institutos se hará un programa de inteligencia emocional a través del teatro y la interpretación para la prevención de la violencia de género en personas jóvenes. Esto va a ser durante la duración del curso escolar. Deciros que, como estáis viendo, trabajamos toda la población, joven, infancia, porque va dirigida a los profesionales y a asociaciones de mayores. Entonces, el tema este que he visto últimamente de una moción en el que se pide que no se está trabajando en la ciudad con mayores de 65 años, pues deciros que no, que ese ámbito está cubierto, pero no de ahora, hace 9 años y medio. Pasamos al siguiente ciclo, que es el ciclo de empoderamiento. En el ciclo de empoderamiento, pues ¿a quién va a ir dirigido? Pues a la población abierta, a quien quiera asistir, a quien se quiera apuntar a través de nuestra plataforma. Habrá danza, poesía, empoderamiento, que se va, el curso se llama Revolución a tu ser. Este será el 13 de noviembre en el Centro Cultural Las Claras, será presencial y será de 4:30 a 7:30. El taller de memoria de mujeres para desarrollar en los centros de mayores de la localidad. En él se va a trabajar mujeres relevantes, ¿vale? Mujeres importantes que todos, para que ellas se trabajen con su memoria y las tengan presentes. Habrá taller de risoterapia también,
horario de tarde, de 6:30 a 7:30, los días 24, 30, el 9 del 12, el 15 del 12. El horario de mañana, de 11 a 12, los días 25 del 11, el 2 del 12, el 9 del 12 y el 15 del 12. Como sabéis también, la onceava, el curso de autodefensa femenino. Inscripciones en el gimnasio Losán, los días 26, 27 y 30 de noviembre y 12 de diciembre de 4 a 5 de la tarde en instalaciones del gimnasio. Os digo que las que os he hablado antes del primer eje, cuando no os he dado fecha es porque esas fechas van a aparecer tanto en la página web municipal como en el Moodle, ¿vale? El tercer eje es el ciclo de bienestar. En el ciclo de bienestar tratamos la salud de la mujer. ¿Y qué vamos a trabajar? Este año, salud mental perinatal, trabajamos las emociones, el vínculo y la salud mental en el embarazo, en el parto y en el posparto, del día 1 al 15 de diciembre. Otro taller que tenemos es Mujer, quiérete, es un trabajo emocional en torno a las etapas de la vida, que son la menopausia, la sexualidad, nuevas relaciones y roles, del 1 al 15 de diciembre. La menarquía, mi primera regla, es el taller para madres e hijas, del 1 al 15 de diciembre. Conoce y cuida tu suelo pélvico. La primera edición, del 30 de noviembre al 4 de diciembre, y la segunda edición la tendremos del 21 al 25 de diciembre. Medicina de género, sexualidad y violencia simbólica, del 11 al 18 de diciembre. Aquí lo bueno que van a tener estos ciclos de bienestar, además, y además que los demás ciclos que os estoy explicando, es que van a tener un feedback, el profesional, el experto, que luego os diré quiénes son, con toda población que quiera asistir. Así que yo animo de verdad que hay que seguir con esta plataforma, la tenemos que seguir manteniendo y que la aprovechen, porque va a ser pues muy importante para la ciudadanía, porque el pilar, siempre lo digo, que el pilar para que no haya violencia de género es educacional y se empieza por tener formación en igualdad. El siguiente eje es, sigo con obesidad y cáncer femenino, las enfermedades de género, el cáncer de género y factores culturales que intervienen, salud y nutrición femenina, necesidades de diferentes etapas de la vida. Ya sabéis que la menopausia, pues son importantes tomar ciertos alimentos y los jóvenes que tienen que tomar otros, las jóvenes que tienen que tomar otros alimentos. Nutrición anti-aging, género y salud, lo que nos hace diferentes. Cómo gestionar el miedo en tiempos de pandemia. Esto es muy importante, ¿vale? Esto es muy importante porque estamos con mujeres mayores y personas mayores, hombres, de todas las edades, que el miedo pues lo tenemos con lo que estamos sufriendo, ¿no? Con lo que estamos pasando. Luego ya como cuarto eje tenemos las nuevas masculinidades, que como sabéis ya hicimos una edición el año pasado, pues seguimos trabajando las nuevas masculinidades, que es muy importante que los hombres también estéis presentes, porque la igualdad es de todos y de todas, ¿no? Ahora, deciros que claro, que esto de la plataforma, pues precisamente ha sido porque la formación online va a ser muy importante por el tema del COVID. Entonces, pues no hemos tenido que reinventar, y es una manera de reinventarnos, pues es estar también ahí presentes con toda la ciudadanía, ¿no? Ahora presento a los profesionales, que como algunos los conoceréis, porque la verdad es que son buenísimos. Carmen Ruiz Repullo, que es socióloga, experta en igualdad y violencia de género, profesora de la Universidad de Granada. Marisa Rebolledo de Scham, que es experta en igualdad del equipo de Ágora. Inés Marel, actriz y formadora. Rita Suar Gallego, psicóloga y psicopedagoga, experta en la infancia y en familia. Carmen Sánchez Alegría, que es médica de urgencia, experta en mindfulness y en inteligencia emocional. Miriam Aladif, que es ginecóloga. Mireia Sánchez, que es nutricionista. Victoria Vicente Campos, que es fisioterapeuta, experta en pelviperineología. Yolanda Alcamar, profesora de danza. Y Manuel Mendo, que como lo sabéis todos, es Lolo de Gimnasio Losán. Y bueno, pues estos son nuestros expertos. Espero que os haya gustado los ciclos formativos que tenemos y la nueva herramienta que presentamos en el Ayuntamiento de Plasencia. Hay un enlace
que está ahí, que está para que le sepáis, espera que lo digo ahora mismo. ¿Me lo pasas, por favor, María José? Porque el enlace le teníamos puesto ahí. Era formaciónigualdad.plasencia.es, ¿vale? Formaciónigualdad.plasencia.es. Y ahí será donde se hagan las formaciones y todo a través de la Oficina de Igualdad, que ya sabéis que es el 428505. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta. Empezamos con el turno de preguntas. Empezamos con la gente que está en la sala. Empiezo yo. Se trata de una nueva plataforma digital a través de una página web. Sí. En la cual toda esta formación, que está basada en cuatro bloques principales, ¿sí?, de los que has hablado, en esa plataforma digital, en esa página web, se establecerán tanto a quién van dirigidas estas formaciones como los días de formación, ¿sí?, y cómo y cuándo pueden, ¿sí?, apuntarse. Sí, y algunas serán presenciales, otras serán online y otras ambas a la vez, presenciales y online. O sea, quien está interesado puede entrar en esta plataforma para ver toda la información. Sí, a través de la página web municipal. Eso, es un poco lo mismo. O sea, quien quiera participar en las actividades que Plasencia organiza este año, uh-huh, durante los meses de noviembre y diciembre para, sí, continuar concienciando sobre la violencia de género, esta vez, aparte de actividades presenciales, las va a ver online. Sí. A través de esa plataforma a la que se ha destinado el dinero Moodle, que ha llegado, ¿verdad? Entonces, lo único que hay que hacer es acceder a formaciónigualdad.plasencia.es y ahí viene recogido todo y te puedes apuntar en lo que te interese. Este proyecto va a aparecer en la página web municipal también de Plasencia. Sí. A través de él se puede o bien llamando al 428505 con la Oficina de Igualdad para apuntarse a las distintas acciones, o bien en la página web municipal, ¿sabes? Ver, ahí va a venir recogida para que pero vamos a ver, la web municipal no. Viene el enlace de la plataforma, quiero decir, la plataforma no es la nueva herramienta que, claro, pero esa plataforma, sí, esa plataforma habrá parte que está abierta y parte cerrada de formaciones, solo accederán a ella las personas inscritas. Esa plataforma va a ser una parte abierta que la va a poder ver todo el mundo, de qué consta la plataforma, qué ámbitos puedes tú ver, sí, en el tema de igualdad y violencia, y habrá una parte que será privada para aquellas personas que estén haciendo el curso de la formación, que se hayan apuntado en ese momento. Y a eso no podrá acceder toda la población. Claro, pero apuntarte a la Oficina de Igualdad. O sea, solamente te puedes apuntar a través del 428505. Claro, no, porque luego va a haber un enlace. ¿En la página web municipal hay enlace, igual que hemos hecho otros años. En la página web municipal hay enlace en el que tú rellenas y la Oficina de Igualdad le recoge. O sea, que entonces te puedes apuntar a través del teléfono de la Oficina de Igualdad, sí, y a través del enlace que hay en la web municipal. Efectivamente. Y entonces tú luego ya accedes, sí, en el Moodle igualmente van a ver ellas, en la página web va a venir esa dirección del Moodle, ¿vale?, que te puedes meter y vas a ver de qué va el Moodle, ¿no? Pero el que hace la formación, esto es como cuando se hace una formación en cualquier curso, sí, pero, ¿vale? Tú puedes entrar y verlo, pero si tú no estás... Si no estás en ese curso, tú no puedes entrar a realizarle. Las inscripciones a través de la página web municipal, un enlace que se va a poner en la web municipal o a través del número de teléfono de la Oficina de Igualdad. Efectivamente. O sea, que no accedemos a la formaciónigualdad.plasencia.es. No, la si no estás inscrito en ese curso, evidentemente no puedes. ¿Y cómo puedo ver yo la información de ese curso para saber si me inscribo o no? En la página web municipal te van a venir los cursos de todos los ciclos que estamos realizando. ¿En qué apartado de la página web municipal? En el apartado de igualdad de formación. Vale. ¿Vale? Y si me apunto, pues ya me pasará un enlace. Y si tú te apuntas, claro, hacer el curso online. Efectivamente. Vale. Maite. Buenas, dos Hola. Cuestiones. Por un lado, ha hablado de certificación de los cursos que se realizan. Sí. ¿Quién va a emitir dicha certificación y se hace certificación por cada uno de los cursos o hay que cumplir varios de los ejes para obtener esa certificación? ¿Varios ejes? No. ¿Y cuál es la validez que va a tener esa certificación? Escucha. ¿Esa primera? Quieres... Sí, me la apunto. Sí. Y en segundo lugar, nos acercamos, como bien decimos, al 25 de noviembre, quería una valoración de situación de violencia de género en la ciudad. Pues te digo,
Voy a empezar con la primera. Los cursos depende de lo que sea. Evidentemente, si es un ciclo webinars, no son títulos ni son ni título de nada. O sea, simplemente vas a aprender en el ciclo lo que hables con ese experto o experta en la materia. Ahora, bien, si hacemos un curso de igualdad, de violencia de género, que va a ser alargado en el tiempo y que sí, lo darán expertos también y expertas en igualdad, o la oficina de igualdad, que también son las que van a dar esa formación a la ciudadanía, a través, como hacemos yendo a los colegios o yendo a institutos o con profesionales, pero ellas lo van a hacer ahora también a través de este Moodle, ¿no? A través de esta herramienta. Pues entonces sí, será su título certificado por el Ayuntamiento de Plasencia, la agente de igualdad y el experto que sea en la materia que lo esté impartiendo, si puede ser cualquiera de estos o otros que vengan. ¿Pero qué un título? Certificado un certificado que dice que ha hecho el curso, evidentemente. ¿Qué validez tiene? Hombre, pues la validez que tiene un título, pues sí, de que según, si tú te dedicas al tema de la igualdad, pues tiene su validez, evidentemente, cuando haces cualquier... Para el currículum, evidentemente, sí. O simplemente porque tú quieras crecer como persona y, oye, y que quieres tener un título, que eso es muy importante y no hay que dejarlo hacerlo en toda la vida. ¿Alguna pregunta más por aquí? La otra pregunta que me habías hecho, una era... Valoración de la situación de violencia. Bueno, esa os digo que me vais a ver en unos días, más adelante, y te voy a dar toda la valoración. Ya sabéis que ahora llevamos 39 asesinadas en España, 1077 desde el 2003. Y que hay que seguir trabajando en esta materia porque está claro que es algo que se tiene que trabajar desde aquí, desde la educación. ¿Y todo eso lo vas a anunciar luego cuando presentes ya también actos como el del 25 de noviembre? Sí, es que os tengo un acto bonito el 25 de noviembre, pero es que esa sorpresa no seáis. Nosotros nos esperamos. Y una cosa, ¿hay alguna novedad ya sobre las cabalgatas para que nos puedas decir cómo va a ser, cómo no va a ser? Que lo único que sabemos... Si me dejan de decir, yo no sé lo que me dejan. ¿Qué tienes hoy a la una? Bueno, hoy tengo una reunión que estamos cerrando todo lo de la cabalgata, ya para que sepamos las horas y tal en las que estamos trabajando en el evento. Y nada, estamos muy ilusionados. Es una lástima, pues eso, es una lástima que, bueno, pues que no podamos tener la cabalgata de otros años como la preparamos con tantísima ilusión y hemos tenido que dejar todo aparcadito por lo que no... Pero porque, gracias, vaya a estar los niños y las niñas, no les va a faltar la ilusión de ver a sus majestades los reyes y que Plasencia estén que en Plasencia estén con ellos, pero sí o sí. Vale, y eso luego ya nos lo explicas también cuando esté cerrado o ya está cerrado. Está prácticamente cerrado, pero nos quedan a nosotros los pequeños ajustes que hay que hacer ahí, que el remate final, ¿vale? A vosotros. ¿Vosotros? Una cosa que María, yo quería preguntar una cosa, sí, perdón. María, vamos por orden, sí. Por favor, porque es que si no es muy complicado. Entonces, Raquel Rodríguez, ¿alguna pregunta? Sí, yo quería saber a partir de cuándo se va a poder hacer la inscripción, porque ahora mismo en la página web municipal no hay ningún enlace. Efectivamente. Y tampoco sé si el enlace que has dicho de formación e igualdad lleva adelante un 3W o algo, porque tampoco aparece nada en internet. Sí, no, vamos a ver, os digo, vamos a empezar, creo que era este viernes, ya se pondrá a partir de hoy en todas las redes. Empezamos este viernes con Yolanda Alcamar, una de las actividades que he dicho de danza, ¿vale?, porque es presencial. Entonces, con esa se empezaba ya creo que era este viernes, ¿vale? Entonces, eso que me estás diciendo, solo que yo salga de aquí, se van a poner en activo todo lo que se tenga que poner en activo para empezar en ello, y se irán anunciando las fechas, ¿vale? Y María José, en notas de prensa, os irá pasando las fechas según se vaya haciendo toda la formación, ¿vale? Vale, gracias. Ahora sí, María Matías, ¿alguna pregunta? Perdón. Sí, quería saber si había alguna limitación de plazas para los cursos online, sí, y si también se puede apuntar gente que no sea de Plasencia. Bueno, pues vamos a ver, la limitación, pues depende de qué se trate el ciclo. Si el ciclo a lo mejor es un ciclo webinar, pues no, a lo mejor ahí no hay tanta limitación como que si se trata de un curso largo en el que se tenga que ir corrigiendo ese ejercicio, ¿me entiendes? Entonces depende de la formación en la que se trate, pues será de una manera o de otra, ¿vale?
Y respecto a lo que tú me has dicho, lo que tú me has dicho, esa formación la puede realizar, esa formación la puede realizar quien quiera. O sea, es una formación que se hace desde Plasencia, evidentemente, pero está abierta que a quien haga la formación, que la quiera hacer, que la haga. ¿Vale? Gracias. Pero claro, es que alguna parte va a haber presencial y lo van a tener difícil para venir, porque muchas de ellas son presenciales a la vez que online. Eduardo Palomo, ¿alguna pregunta? No. Nada, por mi parte, gracias. Muchas gracias a todos. A vosotros. Adiós. Buena mañana. Adiós. Ahora.